Creepers y haters, Suki Spooky para todos ustedes. Bienvenidos al día número 2 de Nightwing. Hoy tenemos maquillaje de súper fantástico, aracnitástico maquillaje en colores púrpuras, morados, lilas. En fin, es la fantasía púrpura que siempre desearon. Y estas arañitas increíbles que me encantan. Y aquí está mi vainilla, mi uki spooky vainiyuki. Ok, bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les agrada? ¿Qué tal mis uñas también con arañitas increíbles? ¿Les gusta? Y esta es la otra mano, pero aquí, vean, ya perdí piedritas y otras cosas, porque, porque sí, porque soy una descuidada. Ah, pero bueno, ahí les subí unas fotos recientes de mis uñitas completitas para que las vean más a detalles. Las subí a Instagram, ¿ok? Bueno, pues ya, basta de bla, 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 comencemos con este video. ¡Woo! Ok, entonces vamos a comenzar. Yo ya tengo primer en mis ojos, por eso se ve así medio blancuzco. Entonces voy a comenzar con el primer color de transición. Voy a utilizar este púrpura que tengo aquí. Este como... es casi como un púrpura magenta. Se llama Purple Twist. Y lo voy a aplicar aquí sobre la cuenca de mi ojo. Este look es súper, súper dramático, así que no hay problema si cargamos los colores. Ya saben que en este canal no hay nada sutil, ¿verdad? Entonces así de esta manera lo voy a estar aplicando. Este va a ser el primer color de transición. Yo también voy a aplicar el mismo color aquí abajo en mi línea de pestañas inferior. El siguiente tono que voy a utilizar es este púrpura, mucho más oscuro. Y con esto voy a darle profundidad a mi cuenca. Lo voy a aplicar justo aquí, entre la cuenca y por debajo del tono aplicado. Vean cuánto fallout, qué horror. Ooh, girl. Es mejor aplicarlo con una brochita así más, menos fluffy, ¿ven? Miren, así no hay tanto fallout y se pigmenta mucho más. Esto debía haber hecho, pero... y difumino con la brocha anterior que utilicé, con la que apliqué mi primer color, mi primer tono. Entonces con esta voy a difuminar ambos púrpuras, violetas. Bueno, es un violeta y un púrpura más bien. Los voy a difuminar muy muy bien para que no se vea así como que la línea muy dura. ¿Ven cómo ya se está difuminando? Y de igual forma lo voy a aplicar aquí sobre mi línea de pestañas inferior, pero solo hasta la mitad de mi ojo, no lo llevo hasta acá adentro. Y también difumino un poco. Ahora voy a utilizar este púrpura, que es un púrpura muy shimmer, así. Este es mucho más claro que el púrpura que utilizamos anteriormente. Y vean cómo estoy manchada, golpeada. Oh my devil. Ok, como estoy usando tonos similares, no es necesario hacerme así como que el cut crease con corrector o alguna otra cosa. Simplemente lo voy a aplicar así. Estoy utilizando una brochita más compresa, o sea, no tan fluffy y más planita, ¿ven? Esta brochita es perfecta para aplicar los tonos aquí. ¡Ah, golpeada, abusada, maltratada! Ah, me encanta cómo se ve, me encanta cómo está quedando. Muy bien, Cherry Night. Para no saber lo que iba a hacer, muy bien. Ok, el siguiente color que voy a utilizar es este lila, que es un lila como shimmer. Voy a utilizar otra brochita que también es media compacta, pero a la vez fluffy, no sé cómo describirlo. Y este tono va a ir aquí sobre el hueso de mi ceja. Se supone que este es el tono que vamos a utilizar para iluminar, pero pues es un tono bastante fuerte, pero como les digo, nada es sutil en este canal, ¿verdad?
Amamos lo draga, lo dramático, lo exagerado. Ay, miren qué bonito se ve, me gusta. Y con mi brochita fluffy voy a difuminar con el color de abajo, así. Para que no se vea tan duro, principalmente aquí. Lo siguiente que voy a hacer es delinear. Voy a hacer un delineado también algo dramático. Voy a utilizar mi delineador negro, pero también voy a utilizar delineador blanco. ¿Por qué? Porque sí, porque ya digo. Ok, este delineado va a ser bastante dramático. Como que me lo terminé alargando un poquito más, pero está bien, creo que sí. Ok, ahora con el delineador blanco. Esta es la parte más difícil porque este tipo de delineadores no me gusta. Me gusta mucho el producto, pero la brocha no tanto. Entonces lo que voy a hacer es un intento de segundo delineado por encima del negro. Entonces voy a hacer una línea blanca por arriba. Ok, ven, lo engrosé un poquito más para que se vea un poquito más dramático, pero ven, no es perfecto ni nada, así que... Pero está bien. Vean cómo se está poniendo ya medio como que liloso, así, un lila muy tenue, y así se va a poner todo lo blanco que esté sobre el púrpura. Ahora voy a delinear la parte interna de mi línea de agua más bien. ¿Cuál parte interna? Es mi línea de agua, la voy a delinear en negro muy muy bien. Vean mi delineador, está todo chiquito, chiquito, como algo que conozco. Ay no, ya se me ve, ya me arruiné ahí por no dejar que se secara bien. Pero bueno, si le añado sombra aquí, yo creo que así se borra. ¿Ven? Te sigo, mis maquillajes no son perfectos, pero ahí les sé mover, ¿verdad? Ahora sí viene mi parte favorita, que es limpiar todo este desastre horrible que tengo aquí. Todo este fallout que tuve con estas sombritas, me las voy a quitar. ¿Con qué? Con una toallita húmeda y alcohol. Ustedes pueden utilizar una toallita desmaquillante. Las mías no son desmaquillantes, son hipoalergénicas, pero yo les pongo alcohol porque... Pues desde siempre he trabajado con el alcohol. No sé por qué, me gusta mucho, entonces es lo que hago. Ok, pues ahora lo siguiente que voy a hacer es rizar mis pestañas, ponerme pestañas postizas, voy a hacerme el resto de mi rostro y voy a volver con ustedes para hacer lo que sigue, porque todavía faltan más pasos, créanlo o no. He vuelto. ¿Qué tal quedó mi maquillaje? Bueno, ahora este es un punto muy decisivo donde puede quedar genial o puede ser lo peor. Entonces voy a volver a utilizar mi delineador negro y mi delineador blanco. Y lo que voy a hacer son unas telarañas o intento de... Porque el tema de este Halloween obviamente son arañitas. Entonces... Ok, entonces me da miedo esto. Voy a intentar hacer las telarañas. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer una especie de triángulo aquí en mis mejillas. A ver cómo lo voy a hacer. Oh my gosh, yes. Ok, ven, una línea. Y ahora me voy a hacer una hacia acá. Uf, eso quedó horrible. Voy a hacer una en medio. Si hago presión, no está tan mal. Creo que sí está bien. Voy a hacer tres líneas nada más, a ver si parecen telarañas. Y ahora lo que voy a hacer es como una especie de curvita, así hacia arriba. Así. Sí, creo que sí, está bien. Se ve medio raro, se ve muy pequeña. Creo que debía haber hecho más
divisiones. Tal vez si le hago otras aquí, pero no quiero arruinarlo tanto. No quiero que se vea tan así, tan... O sea, la idea es que son telarañas, ¿no? Y creo que sí lo parecen un poco, no estoy segura. Ok, esa quedó muchísimo mejor, creo yo. Vean, lo estoy haciendo al no me importa cómo salga. Si sale mal, ni modo. Ok, creo que se ven bien esta especie de telarañas sencillas. Yo les recomendaría que mejor hicieran cuatro líneas rectas hacia abajo. Creo que se vería muchísimo mejor, pero pues esto es lo que hice, ya ni modo. Entonces, ahora con mi delineador blanco voy a hacer los mismos trazos, pero yo pienso que 1 o 2 milímetros a un lado de las líneas que ya tracé. Esto es para dar como que dimensión y al mismo tiempo esas líneas feas, que siento yo que aquí donde está la curvatura de mi pómulo, siento yo que es donde más feas me salieron las líneas, porque pues ahí no es como que tan fácil de trazar líneas. Entonces voy a ver si con eso puedo corregir, con esto puedo corregir esas líneas, aunque no estoy segura. También lo voy a hacer a la izquierda. Oh my cake, se ve horrible. Ok, lo puse encima de del delineado negro, ¿no? Sí. Ok, esta última sí me quedó horrible. Lo bueno es que ahí medio me tapa el cabello. No sé, sí, pero no. Bueno, entonces para corregir más errores todavía, los trazos mal hechos que hicimos, que hice más bien, estoy segura que ustedes harán mejor trabajo si es que lo llegan a hacer, voy a ponerme estas anitas. Esto es un listón. El objetivo principal de esto había sido que lo había comprado porque quería hacerme un shocker. Así, dije yo, es perfecto para esta temporada, pero está demasiado, demasiado débil por cómo vienen atadas de las patitas las arañitas. Vean, les enseño cómo vienen atadas de las patitas. Entonces, al jalarlo para intentármelo poner en el cuello es bastante difícil. Entonces, creo yo que lo más apropiado será cortar unas 4 o 6, no estoy segura, y me las voy a poner en las mejillas, me las voy a pegar. Y voy a usar mi bonding glue, que es el que uso para mis pestañas. Y me lo voy a aplicar aquí, tantito. Y voy a utilizar un bobby pin para pegármelas, porque la verdad no tengo nada con que aplicar el pegamento. Miren, lo agarro así con la bolita del bobby pin. ¿Y saben qué? Miren, me voy a pegar una justo aquí. Aquí me hago un circulito. ¡Ay! No sé, me voy a pegar el cabello. Me la voy a pegar así como que hacia abajo. Oh, qué difícil. ¡Ah! ¡Me encantan mis arañitas! Ok. Están salvándome. Lo malo de este pegamento es que seca extremadamente rápido. Entonces tienes que trabajar muy, muy rápido, porque si no, se seca. ¡Oh, my cake! ¡Me encanta cómo se ve! ¡Vean! ¡Ah, mis arañitas! Me dan ganas de ponerme otra acá, pero creo que ya sería demasiado, ¿verdad? Sí, creo que 3 es suficiente, ¿verdad? ¡Oh, my devil! ¡Me encanta cómo se ve! ¡Ah! Me fascina, me encantaron mis arañitas. Mis trazos no fueron los más precisos. Tal vez si me hubiera tomado mi tiempo, si hubieran salido bien, pero la verdad, ya quería terminarlo, así que pues no importa, porque las arañitas tapan esas imperfecciones. ¿Saben qué se me ocurre? Que también si tuvieran
no tengo aquí, pero con un delineador de glitter encima de lo blanco también se vería súper bonito. Si entre más le agreguen, mejor se ve, la verdad. Me puse otras dos arañitas acá arriba porque obviamente que está llena de arañitas. Me encanta, me encanta, me encanta. Ah, oh, sí, yes. Ok, para finalizar ahora solo faltan mis labios y he decidido que voy a utilizar un color un tanto oscuro. Tengo este magenta. Yo casi no tengo tonos oscuros en cuestión de labios, pero este tono es bastante magenta. Oh my devil, gótica y moderna, yeah. Siempre tan gótica, siempre tan moderna. Ok. Pues creo que ya terminamos este look. Es algo fuera de lo que hago comúnmente, de la night totalmente rosa. Esta es la night de octubre. Así que, pues sí, ¿qué tal? ¿Qué tal quedó? ¿Les gusta? ¡Buh! Hemos terminado, pastelitos, este maquillaje uki, spooky, aragnitástico, duki. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? Espero yo que sí. Pues bueno, ya no tengo más que decirles, solamente que recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y también que me dejen un super comentario uki spooky de Night of Wind aquí en el video. Los quiero mucho, mucho, mis pastelitos, y nos veremos en el próximo.